Así es, nosotros con el afán de capacitar a la población esmeraldeña y dar una alternativa para que tengan sus propios emprendimientos o opten por un empleo, hemos contratado a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres para que capacite a la población en varias especialidades como soldadura esmao, como arreglo de refrigeradoras y aires acondicionados, seguridad industrial, lo que es mantenimiento de industrias, entre otros cursos. Son alrededor de 10 cursos que estamos dando. Son 334 personas las que se están capacitando y en este momento estamos aquí haciendo una visita para constatar cómo marcha la capacitación de los vecinos a la unidad de negocio Termo Esmeraldas. ¿De qué barrio son y qué tiempo duran estos cursos? Los cursos están entre 40 y 120 horas de labores. Hay cursos incluso que son de especialidad, que su certificado va a ser subido al CNESID, de tal manera que le sirva en su currículum para trabajar en una industria, ser certificados. Las personas que participan son de los diferentes barrios de la ciudad de Esmeraldas. ¿O de influencia de Termo Esmeraldas? En particular, sí, pero también hay personas que viven en el centro de la ciudad o en la ribera y también están participando de esta capacitación, que si bien es cierto es a pedido de los dirigentes de los barrios del sur, pero no se le impide que personas que necesitan capacitarse estén participando de los mismos. Bueno, esta es una forma de... El apoyo es mutuo para toda la ciudadanía esmeraldeña. Exacto. Nuestro afán es que la gente se capacite. No solamente hay que condenar los actos reñidos con la sociedad, sino dar alternativas para que la gente ponga su propio emprendimiento. Una persona que aprende a reparar celulares ya pone un emprendimiento. Quien aprende a reparar aires acondicionados, refrigeradora, quien aprende pastelería, quien aprende corte de cabello y belleza, pone un emprendimiento. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros capacitando a la población. Álvaro, ella es una de las... Ella es una de las personas que están capacitándose, dirigente barrial incluso. ¿Me dice su nombre, Damita? Sí, buenos días. Soy la presidenta Nancy Kendampo de la Propicia número 1 del Sur y agradecida aquí con Termo Esmeralda que está capacitando a muchos jóvenes y al que desea venirse a participar, porque esto es para Esmeralda entero. Solo no va a estar focalizado solo para el Sur, sino que yo siempre digo y lo recalco que tenemos que todos beneficiarnos de esto que está dando Termo Esmeralda, que está súper organizado con los mejores, los profesores también son que están compartiendo ya sus técnicas de cómo trabajar, y así con esto, así los jóvenes pongan sus propios trabajos, se realicen, no estén solo esperanzados a trabajar en las empresas del Estado y todo, porque ustedes saben la situación que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, y agradecida con Dios y agradecida con los ingenieros de Termo Esmeralda. Muchas gracias.